Estoy conversando con Lorena Calderón. Ella es esposa de Richard Valverde Cifuentes, conocido en la prensa, digamos, después de este trágico suceso con Walter Oyarce como el Negro Ampilio. Lo que nos está contando Lorena es básicamente lo que sucedió con su esposo. Esta es una historia que los periodistas hemos tratado de conocer desde hace mucho tiempo. Lorena no estaba dispuesta incluso a tolerar entrevistas con el rostro descubierto, y eso es lo que yo le quiero preguntar también. ¿Por qué, Lorena, no tenías temor? ¿Qué pasaba? ¿Por qué nunca mostrabas tu rostro ante los periodistas? ¿Por qué? Porque desde el inicio de este caso, desde este momento, mi esposo vino siendo amenazado. Directamente, no por David, pero a través de otras personas encargadas por él, sí. Tales que obren el expediente, la famosa llamada de los 200 mil soles, que muchos dicen que David la hizo. David nunca la hizo. La que hizo fue Gustavo Manrique Aliaga. Él llama y le ofrece 200 mil Él soles a es su el que llama a esposo. mi esposo a ofrecerle 200 mil soles. ¿Es verdad que le dice, entrégate, incúlpate, nosotros te vamos a poner abogado, te va a ir todo bien, te vamos a Yo sacar de la prisión? escuché esa llamada en altavoz en la ciudad de Huaral. ¿Cómo fue textualmente, Lorena? Mi esposo estaba en Huaral, yo llegué en la noche, muy tarde, en horas de la madrugada, teníamos planeado irnos con mi hija en destino de ciudad de Chachapoyas, en busca de mi abogado para que le explique qué es lo que podía hacer, cuál Para era que le mejor, ayude legalmente. claro, Ok. y puede entregarse a la justicia. En ese momento, que en horas de la mañana, ya arreglando todo, recibe una llamada y me dice: ¿sabes qué? Quiero que escuches. Pone el altavoz y le dice: ¿sabes qué, Nero? Mira, la gente ha juntado una plata, pero tú sabes que si nos comienzan a investigar, nos comienzan a levantar polvo, va a ser peor. Lo que nosotros queremos es que tú digas que fue un accidente, que te eches la culpa, pero no te preocupes. Como mi hija estudiaba en el colegio que su hermana maneja, que es el Carmelo, que queda en Los Olivos, dijo: no te preocupes por tu hija. Tu hija va a tener secundaria pagada. Yo te voy a contratar un estudio de abogados para que te pueda apoyar. Pasará un par de meses y te vas a la calle, porque no te van a encontrar prueba alguna. Así que estate tranquilo, que no te preocupes, que por aquí, por allá. Entonces mi esposo le dice: ¿de qué estás hablando? O sea, ¿a qué quieres llegar, no? Le dice: no, negro, como te digo, la gente ha juntado 200 mil soles, pues. Mira, yo sé que tú necesitas, tienes una hija, ¿quién más que tú? Entonces mi esposo agarra y en ese momento su reacción es cortarle la llamada. Al parecer, Payet también había recibido la misma llamada de Gustavo, pero Payet no le pregunta, creo que, la cantidad. Y eso ha sido un careo donde Payet también lo confronta a También lo Gustavo confronta, sí, y se lo dice. durante el proceso. Claro. Lorena, ¿por qué elegirían a su esposo? Porque en sí, mi esposo tenía la persona que tenía más necesidades. Tenía una hija, vivía en un asentamiento humano, era padre de familia a comparación de todos los que están involucrados en este caso, que tienen una mejor situación económica actual, ¿no? Me está diciendo que eligen a su esposo porque es un hombre humilde. Exactamente. Y al parecer para ellos fue el más tonto. ¿Por qué el más tonto? Porque pensaron de que él se iba a echar la culpa. Porque eso fue lo que nosotros le hicimos creer a ellos. ¿Por qué Lorena me dice que usted está siendo amenazada y que por eso nunca ha descubierto su rostro ante los periodistas? ¿Quién la está amenazando a usted? Desde ese Sí. momento que nosotros nos fuimos, que después de que mi esposo se entregó, ¿qué pasó? Mi esposo da a entender a ellos de que mi esposo va a aceptar la culpa, Ya. de que se va a hacer responsable. Supuestamente eso es lo que ellos creían. Entonces, ¿qué hacen? Pero ¿por qué creen su esposo? No, O mi sea, alguien esposo. cree o da a entender algo cuando recibe ciertas Exactamente, señales, ojo. exactamente. Gustavo jugó, parece que a doble cachete con David, y al parecer le hizo una llamada a decirle: no te preocupes, el negro se va a echar la ¿Le culpa. hizo creer? Le hizo creer. Es por eso que en las primeras entrevistas que su primer abogado, David, Sí. dice: el Negro Ampilio fue el que empujó a Walter Oyarce. Sí. Directamente lo dijo. Lorena, pero su esposo le cuelga. ¿Qué señal habría sido? Si yo cuelgo el teléfono es que no quiere saber nada de mí. Es que al parecer fue lo que más le convino de decir eso. Ok, fue como una... Sí. Ya, y para seguir entendiendo. Entonces,
Ustedes se van a Chachapoyas, conversan con su familiar que es abogado, con su conocido. ¿Quién les convence a ustedes de que tienen que entregarse a la policía, a las autoridades? Nosotros, bueno, mi abogado se comunica con el fiscal de Amazonas y le dicen que estaba en el límite del tiempo de poderse entregar antes de que él sea buscado, requisitoriado. Exacto, porque él se entrega a los 3 días, ¿no es cierto? Sí. Refresqueme la memoria. Sí, el 26, 27, si no me equivoco. Cuando se entrega su esposo, desde el primer momento dice, empujaron a Walter en algún momento de la historia. Trate de recordar, ¿es posible que él mareado, perturbado, aturdido, haya dicho en un momento fue un accidente y luego no haya cambiado su versión? No, lo que pasa es que el familiar que yo vine a buscar en Chachapoyas tenía un problema que no podía apoyarnos. Entonces nos mandó un amigo, que fue el doctor Cristian Chávez, uh-huh. que fue de un comienzo que nos apoyó. Uh-huh. Y por asesoramiento de él fue que le recomendó a mi esposo, como dice, tapar esa parte, decir que no vio, para que él pueda salir más antes del proceso. Fue la opción que tomó mi esposo sin consultarme, la tomó él muy, muy solo. ¿Cuándo cambia? Cuando llega adentro y comienza, llega dentro del penal Miguel Castro Castro y comienza a recibir papelitos. ¿Qué papelitos? Personas diciéndole, desde Piedras Gordas quieren hablar contigo, comunícate con nosotros, llámanos, o iban a otras personas. ¿Quién describía esos papelitos? Venían internos de otro pabellón y decían... ¿De parte de quién? No decían de parte de quién. Entréguenle al negro Ampilio. Denle al negro Ampilio. Y solo decía, que quieren hablarte... Sí, dígale que quiere hablar con él. Ya. Y números y varios números. Mi esposo lo que hacía era no recibirlos, totalmente aislado. Desde el momento que mi esposo llega al penal Miguel Castro Castro, el director que era en ese entonces, tuvo el total hermetismo para mi esposo. O sea, totalmente fue protegido. No dejó que lo aisló. Lo aisló totalmente. Hasta hoy le agradezco a la directora porque lo tienen totalmente aislado. ¿Usted, Lorena, cree que en algún momento la vida de su esposo peligró? Sí, sí. Más que la de mi esposo, la mía, la de mis hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, esto mi esposo recién lo va a saber, quizás, porque nunca se lo he dicho para evitar los disgustos de él. Los primeros meses mi teléfono no dejaba de sonar. Uh-huh. Constantes llamadas, de madrugada, amenazantes, ¿qué le humillantes, decía? Diciendo de que cuida a mis hijos, de que mi esposo no iba a llegar hasta el final. Que no iba a llegar al final del proceso. Uh-huh. Que me cuide, que camine con cuidado, cosas que tuve que aprender a manejar de la mejor manera. ¿Usted ha denunciado eso, Lorena? No. ¿Por qué? Porque mi esposo me decía, el problema es mío. Pase lo que me pase, va a ser a mí. Nunca va a ser contra ustedes. Ustedes son mi familia, lo único que tengo. Es por eso que en la diligencia, en anteriores, cuando David lo amenaza en las partes del calabozo del penal del Urigancho, mi esposo me lo hace saber vía telefónica. ¿Qué le dice? Que David le había dicho que me cuidara. Cuida a tu mujer, cuida a tu hija, a tu hijo. Yo sé en qué colegio estudia, qué auto maneja, dónde están. ¿Eso le ha dicho el loco David en la prisión a su esposo? Sí. No está exagerando, Lorena. No. Es una acusación muy seria. Sí. Y justamente mi abogada, ajá, fue la que denunció en plena sala todas las amenazas, todo, empujones, agresiones, insultos que tienen la mayoría de todos los procesados con mi esposo. Le dicen soplón, sapo, de todo. Mi esposo se ha mantenido muy al margen. Siempre me los ha hecho saber, pero me dice, mantente al margen de todo esto. Has oído sordo de todos los comentarios, pero lo que derramó el vaso, como le dije, fue escuchar al propio señor David decir, sí, sé que Ampilio se va a ir a la calle, pero vamos a ver cuánto tiempo va a durar. ¿Cuándo ha dicho exactamente eso? Lo dijo el día lunes, en la diligencia, cuando... ¿Delante de quiénes ha dicho eso el señor? Porque esa es una amenaza directa. ¿De qué estamos hablando? Mi abogado estaba hablando sobre los antecedentes de mi esposo. Ya.
Y en ese momento el señor, como mi esposo estaba parado, el señor dijo, sí, yo sé que se veía a la calle, pero vamos a ver cuánto tiempo va a durar. Se lo dijo a su esposa que estaba al lado de él. Yo simplemente en silencio me quedé impactada al no poder creer que una persona, siendo notario, siendo una persona de clase buena o de clase alta, teniendo ese vocabulario, un vocabulario de un delincuente, me dolió tanto que ya no aguanté más. ¿Y qué le dijo usted? No le dije absolutamente nada. ¿Por eso ha querido hablarle a la prensa? Por eso quiero denunciar, porque yo sí tengo miedo. ¿Tiene miedo? ¿Tengo miedo de qué, Lorena? Yo no sé cuánto tiempo va a salir mi esposo. Yo no sé si saldrá un mes, 2 meses, 3 meses. No sé cuánto tiempo más. Pero sí tengo miedo de que cuando mi esposo salga, le pase algo. Me duele mucho, porque él es mi familia. ¿Tiene miedo de que le hagan algo? Y él tiene miedo que le pase algo a mis hijos. Tiene mucho miedo. ¿Usted ha pedido garantías, Lorena? En un principio se pidió garantías para mí, para mi hija. ¿Alguien le cuida a usted? Nadie. ¿Usted a quién le tiene miedo hoy día? ¿Hoy en día? Sí, hoy. Díganos, porque la estamos escuchando y además las autoridades la están escuchando. Y este es un caso muy delicado porque además le quería preguntar antes de ir a la pausa que me contaron que hinchas de la Trinchera Norte la amenazan constantemente a usted. ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto? Los hinchas comenzaron a través de personas muy allegadas a mi esposo, comenzaron a hacerle llegar mensajes diciéndole que cuando salga se van a tener que arreglar las situaciones, que no debió haberse metido con David, que no debió haber hablado las cosas que no habló, debió haber dicho lo que, mantenerse al margen, debió haber dicho lo que ellos querían que dijera. Lorena, si yo no estoy en contra de los barristas ni nada por el estilo. Yo lo único que yo tengo bien claro, sí les tengo miedo. Todos los días salen noticias en cada clásico de las cosas, que tragedias que hacen. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Tengo una de 4 y un año, y uno de 1 año y 3 meses. Lorena, si hoy día la jueza o el juez le preguntara a usted, no estoy hablando de otra persona, a usted que es la esposa de Richard Valverde Cifuentes, si a usted le preguntaran qué cree, si Walter Oyarce se cayó o lo empujaron, ¿usted qué responde? Que lo empujaron. Lo empujó David con ayuda de Payet. Y eso lo tengo muy claro. Porque te voy a decir, Milagros, lo que siempre le he dicho a todas las personas que me conocen, amigos, familiares, gente que en algún momento han querido saber de este caso. Si yo supiera o tenga la mayor información de que mi esposo, o el mayor conocimiento de que mi esposo haya podido ser capaz de poder asesinar a una persona, sea cual fuese, sea aliancista de Cristal, de la U, sea cual fuese, yo fuera la primera que lo denunciaría, porque no permitiría que un hombre, un asesino, viviría cerca de mis hijos, porque no lo considero un buen ejemplo. Por eso esa noche cuando usted le pregunta si qué has hecho, tú has empujado, y él le dice que no, es por eso que usted lo ayuda. Y cuando mi esposo recibe la llamada de los 200.000, los famosos 200.000 soles. ¿Lo ayuda más? No. Él, la pregunta que él me hace es, Lorena, son 200.000 soles, piensa, vas a poder estar tranquilo. Yo le dije, ¿qué? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Tú crees que 200.000 soles van a poder recuperar el tiempo que no vas a estar con mi hija? Jamás. Si tú no, me has dicho ahorita que tú no tienes nada que ver en este tema, en nada que ver en el tema de la muerte del joven, entonces, ¿qué problema te haces? ¿Y qué le todo contestó? Se va a saber en la... ¿Qué le contestó? Él me dijo, vámonos a buscar al abogado. O sea que su esposo en algún momento sí pensó entregarse y mentir porque le ofrecían 200.000 y eso implicaba su salvación económica. Me lo preguntó y quizás considero que sí, se le pasó por la mente. Pero, como siempre yo le he dicho, yo jamás permitiría a él, jamás. Me considero, una mujer que no tendré mucha educación, pero por lo menos me considero una mujer que ha sido educada con valores, gracias a mi madre, que no permito
que nadie que tenga algún tipo de problema esté cerca a mis hijos. Nadie. Vamos a ir.